Hello class, welcome back. Let me see. Good evening. Good Good evening, evening. teacher. Okay. Hi class, nice to see you. Well, for the ones who have the cameras on, it's really nice to see you. For the rest of you, it's really nice to have you back in this class. Algunos no vinieron ayer, pero ya los tengo acá, ya los estoy viendo por ahí. Vamos encendiendo cámaras. En esta clase vamos a pronunciar. We are going to practice a lot of pronunciation, okay? Remember, pronouncing correctly is going to make you feel, better whenever you are having a conversation. Entre más practique la lectura y la pronunciación a la misma vez, me voy a sentir más seguro, aware of what I am doing. 14 students. Ya tengo a 14 estudiantes por ahí. 14. Okay. Did you finish the exercise? As you may remember, yesterday, we were introducing the simple past, and I was giving you this activity to go with your classmates and to take the verbs in present and write the past form of those verbs. ¿Se acuerdan la actividad que hicimos? Escribir los verbos en presente a pasado. ¿Sí terminaron esa actividad? Did you finish that activity? Yes, teacher. Yes, you did. Are you sure? Sure, teacher. Vaya, si los hicieron, ¿cuántos verbos les salieron en total? Veamos. Don't ¿Cuántos eran en total? How many? Es que no los cuento. No los cuente. ver. Lástima que no puedo revisar su cuaderno. Me encantaría tenerlos ahí presencial. To go and check your notebook. Hay que usar A mí cuaderno. me salieron 35, teacher. Exactly. 35 or 36, I guess. Ahí está, el estimado. Muy bien. Vale, imagínense en una sola clase. Eso, Marlene. Miren, Marlene. Gracias, Marlene, por el esfuerzo. Yo sé que los demás también lo hicieron, pero no lo muestran ahorita. Sí, ¿verdad? Milagro. Sí, me dice. Yes, you did. You have Homework your notebook here. there. Excellent, amazing. Yes. I have my Excellent. notebook. Yes, I can see it now. Excellent. Look. Please do it. No perdamos esa costumbre. Saben que muchos aprenden de maneras diferentes, pero a algunos les funciona esa parte, escribir, porque recordamos más fácil. No sé cuál es su técnica de aprendizaje, pero Only see. a mí me sigue funcionando. No, yo vengo, agarro mis cuadernos. Yo tengo mi cuaderno, ¿saben? I have my own notebook. Aunque sea teacher, aunque sea todo, pero sí, yo tengo mi cuaderno. This is my notebook. You cannot see it. It's a red notebook. Escribo todo. Escribo todo lo que, alguna indicación, alguna actividad, siempre ando escribiendo. So, please. Ok, la mitad de la clase tiene sus cámaras apagadas. Janet, Brandon, Steven, Jessica, Virginia, Luis Ernesto, Andrea, ahí están, muy bien. Andrea Castañeda, ahí veo a Sandra, hi Sandra, Sandra Rivas, la veo por ahí. José Stanley, Fernando José, Damaris, en Nathalie. Hoy sí ya lo veo. Ok, these were the ones that you were going to take from the present and make them a past verb. Using the ED final, not sounds, sino la forma final del verbo. Ok, comparemos. Look, is this what you got? Is this what you have in your notebooks? Comparen, ok. Me sale. Ok, those are the verbs like from 35 to 36. Different verbs. Así pueden ir aprendiéndolos.
de grupo en grupo, no 10 diarios que ustedes se pongan de meta, practicarlos, se va a hacer muy fácil entender ese verbo en un contexto cuando ya estén en una lectura un poco más avanzada. That's all right. Okay, so the topic that we are going to have in today's class is going to be this one. Verbs in past, specifically pronunciation. Verbs in past, what type of verbs? Regular verbs. Específicamente el ed sound. This is the sound that we are going to practice. Pronunciation mostly. You can find the same topic if you go to the platform. Pero vamos a practicar acá y luego van a ver que la misma información está en la plataforma. You can go check the video that we have there. Listen to that video and practice as many times as you need. Okay? Here we go. Look what we have here. Let me present the final sound, or in this case, the ED sound of a regular verb. Para los verbos regulares, tenemos tres diferentes sonidos del ED. El ED al final puede sonar como esto. Id. Id. Okay, class? Let's repeat. Id. Id. Okay. Miren, acá tengo el verbo want en presente. Wanted. Wanted. ¿Cómo suena al final? Id. Wanted. Esta T no suena. Wanted. Wanted. I have the verb need. Needed. Okay, one more time. Wanted. Is. As you may see here, we have a note that it says that with the final ed sound, with this one, is, we are going to have a voiced sound. En inglés tenemos tipos de sonidos. Vibración, o no hay vibración en mi garganta cuando lo pronuncio. Llamamos voiced sound cuando sí existe una vibración y lo puedo sentir en mi garganta, y voiceless. Less, sin, significa sin. So voiceless, sin voz, sin vibración. So a voice sound is whenever we need to use the vocal cords, las cuerdas vocales, and they are going to produce a vibration. Producen una vibración. Entonces, este grupo de verbos en los que pronuncio la forma final or the ed sound van a ser voiced. De igual manera, el último grupo que tengo acá van a ser voiced. But look, segundo grupo, they are voiceless, no producen vibración. Okay. And what is this class? Tengo acá un la letra T, letter D. Eso me indica el sonido final cuando tengo el verbo en presente. Look, I have this final sound. T, want, wanted. Todos aquellos verbos que terminen en ese sonido, en T, o terminen en D, ¿qué va a pasar? Van a sonar como ir al final. No necesito memorizar esas reglas. Al final es práctica. No vamos a memorizar regla por regla, letra por letra, no. Solo vamos a practicar pronunciation. Okay, let's practice this one. I guess this is very easy. T. T. Es como un golpe, una T al final, pero suena como golpe. T. T. Okay. Oclusivo.
En presente sería help. In past, helped. 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 ¿Pueden ver la diferencia? Help. Presente. Helped. Helped. En pasado. No voy a venir y a leer literal. Helped. No. Todo sonido final, todo ED sound tiene una particularidad. Tiene una forma específica de ser pronunciado. Helped. Helped, dice helped, ¿no? Ger, pero Sí. aquí no multiplicamos la consonante que estábamos hablando ayer. Por ejemplo, helps. Cuando hablábamos en pasado, que teníamos que escribir, por ejemplo, helps, No, porque es doble. el, porque hay una L antes, no es una vocal. Ajá, acuérdense la regla aplicada para vocal consonante, pronunciadas en una sola sílaba. Help, entonces aquí no. Acá, si se fijan, ya están Okay. escritos, ya están todos escritos y nos basamos ahora, ya no en las reglas de escritura, sino en La pronunciation. pronunciación. Yes, vamos. Okay. So, all of this one. Estos finales, D, tienen que sonar como una T. Nunca me los lean como R. No, that is going to be incorrect. So, once again, help, helped. Look. Looked, wash, washed, watch, washed, washed, laugh. Esta suena como una F, laugh, laughed, laughed, breathe, breathe, kiss. Kissed. Dance. Danced. Fix. Fixed. ¿Se escuchan el sonido final? Sí. Es casi como la cuestión de los números cardinales. Ok. Ah, muy bien. Que la pronunciación es lo que importa. Vamos a ver con la D. 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 ¿Cómo suena la letra D? D. 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 Acuérdense. Ir. Y ese es D. Es como que diga D, ¿ok? Cold, cold. Clean, cleaned. Offer, offered. Damage, damaged. Love, loved. Use, used. Follow, followed. La D al final. D, followed. Enjoy, enjoyed. Amaze, amazed. Ok. Necesito exagerar esa pronunciación y que se distinga. Tres grupos. Pero Unos tienen entonación, otros no. Yes, tell me, cuéntame. en el caso del último, o sea, estamos hablando de que no tiene vibración. Tendría que ser un golpe seco al final. Pero que resalte el d, d, d. ¿Okay? Okay. ¿Para qué me va a ayudar exagerar o pronunciar de una manera clara estos sonidos? Para saber si es que estoy hablando en presente o en pasado, porque no siempre ustedes van a estar viendo. Ah, termina con ED. No, pero a veces solo van a necesitar escuchar. Entonces, tienen que identificar si es en presente o en pasado. Hagamos un ejercicio. Me dicen si estoy pronunciando en presente o en pasado. Help. Help. Presente. Presente. Pasado. Helped. Pasado. Pasado. Bien. Dance. Presente. Danced. Pasado. ¿Se nota la diferencia? No lo estoy leyendo, pero necesito identificar ese sonido final. Ok.
Italito, vas a leer eso, papito. Okay, look at what we have here. You know, let me check the attendance list right now. Para quedarnos ya tranquilos. If not, I tend to forget. Se me olvida. Okay, no problema. So, group from 8 to 9, please say here or present. Alejandra Sofía Vázquez. Alejandra Sofía Vázquez. Okay, Alejandra. Aleida Samira Guadalupe Mengar. Present, teacher. Okay, Aleida. Muy bien. Andrea Giselle Castaneda. Andrea Giselle Castaneda. Andrea Stephanie Moreno. Andrea Stephanie Moreno. Azucena Abigail Pérez. Present. Okay, Azucena Brandon Steven Gomez. Present. Okay, Brandon. Excellent. Brian Ismael Claro. Present, teacher. Okay, Brian Damaris Claribel Molina. Amén. Damaris. Amén. 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 Félix Rodolfo Moncada. Félix Rodolfo Moncada. Present. Okay, Félix. Please. Fernando José Martínez. Fernando José Martínez. Present, teacher. Okay, Fernando Evel Virginia Tovar. Teacher. Okay, excellent. Ingrid Marisela Flores. Here, teacher. Okay, Ingrid Irving Alexander Herrera. Irving Alexander Herrera. Jacqueline Vanessa García. Present, teacher. Okay, Jacqueline Jessica Virginia Rosales. Present. There we go. Jesús de Los Ángeles Enrique. I am here, teacher. Okay, Jesús. José Stanley Cortés. Okay, José Stanley, ahí está en la clase. Gracias por decirnos. Juan David Madrid. Present, teacher. Very good job. Catherine Giselle Bonilla. Present, teacher. Excellent, Catherine. Lorena de Los Ángeles Mengíbar. Present, teacher. That's all right. Luis Ernesto Cibrián. Present, teacher. Okay, Luis. María José Najarro. Present, teacher. Okay, María José. Marlene Elizabeth Lemus. Present, teacher. Okay, Marlene Milagro de la Paz Jiménez. Here I am. Excellent, Milagro. Mirna Janet Rivas. Mirna Janet Rivas. Who's that in the chat? ¿Quién está en el chat? No puedo ver el nombre. Nathalie Cristina Roque. Nathalie está ahí. René Giovanni Martínez. I'm here, teacher. Okay, René. Sandra Elizabeth Corea. Present. Okay, Sandra. Sandra Elizabeth Rivas. Present. Excellent. And Wilber Samuel Díaz. Present. Okay, Wilber. Let me see. Mirna Janet me dice. Okay. Ya le actualicé, Janet, la asistencia. Muy bien. Jessica, Virginia, José Stanley. Vaya clase, vámonos a la práctica. Three different sounds. Remember, we are practicing regular or irregular verbs. Which ones are we practicing? Regular. Regular verbs. And here I have this one. I have like more examples with a final sound. Y vamos a ver, busco a alguien que me ayude a participar. Jessica Virginia. Hi, Jessica Virginia, are you there? ¿Verdad que está por ahí Jessica Virginia? If not, Ingrid Marisela Flores. Yes, I am. Okay, Ingrid, vamos a practicar.
solo la parte que me dice past tense o la forma del pasado. Go, please. I need you to practice pronouncing correctly. Remember, this is the T sound that you're going to do. Okay, go, please. Practiquemos ahorita. Okay. Work. Continue. Cooks. Walk. Todos. Vamos leyendo solo en el pasado, Go, please. Okay. Walk. Kisses. Like. Stop. Look. Y drop. Okay, one more time, this one and this one, please. Otra vez. Miren la forma en presente. Kiss. Pasado kiss. Sería kissed. Okay, look. Look. Looked. Look. Looks. Ah, yo escucho looks. Escucho una S, no. Sería look. Looked. Look. Look. Vale. It's just practice. Excellent. Let me see. René Giovanni, do you want to try? Se escucha. Go, please. Work. Let's read. Okay, go. Work. Cooked. Work. Worked. Kissed. Liked. Ese no sé, piche. Stop. Excellent. Look. Look. Yes. Looked. Y el último. Drop. Dropped. Drop. Excellent. Amazing pronunciation. Muy bien, René. Es un buen trabajo. Brian. Brian Claros, do you want to practice? Okay, teacher. Go, please. I know you can do it. Work. Could. Could. Excellent. Walk. Kissed. Light. Stoop. Look. And drop. Drop. Only this one. Stopped. 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 There we go. Okay, now let's move. Excellent. D sound. Vamos con el sonido de la D. Catherine Giselle. D sound. Go, please. Practiquemos este sonido. D. D. Go, please. Sería place. Place. Show with a closet open. Opened, enjoyed, loved, tried, rained, learned, y cleaned. Okay, one more time. Vamos una vez más. Play. ¿El pasado sería? Play. Played. Did. One more time. Play. Play. Okay, show. Show. Showed. Okay. Close. Close. Closed. Muy bien. Open. Open. ¿Y en pasado sería? Opened. Opened. Muy bien. Enjoy. Enjoy. Enjoyed. Love. Enjoy. Love. ¿En pasado? Love. Loved. Try. Try. Tried. Tried. Okay. Rain. Rain. Yeah. Rained. Rained. Learn. Learn. Learned. Learned. Clean. Clean.
Cleaned. Okay, excellent. Catherine, amazing job. You did it great. Let me see. Felix. Go ahead, please, Felix. Play. Excellent. Play. Show. Showed. Great. Show. Close. Closed. Excellent. Open. Open. Opened. Okay. Enjoy. Enjoy. Enjoyed. Love. No. Love. Excellent. Try. Try. Tried. Muy bien. Rain. 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 Rained. Learn. 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 Learned. Learn. Clean. 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 Cleaned. Okay. Okay. There we go. There we go. You did it. Aleida, Samira. Eve. 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 Yes. That is the final sound. Eve. Okay. Wait. Great. Wait. Wait. Eve. Waited. Waited. Wait. Waited. Okay. Want. Waited. Okay. The second one. Want. Want. Wanted. Want. Ajá. Aquí solo la T no suena. Wanted. 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 Need. 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 Needed. Okay. Decide. Decide. Deciding. Decided. Excellent. Hate. Hate. Hating. Great. Hated. Taste. Hating. Taste. Tasting. Tasted. Okay. And. And. Ending. And. That's all right. Okay. And the last one. Excellent. Amazing job. Last one. Okay. A volunteer. I say a volunteer. Who wants to practice this one? Me. Go ahead, please. Okay. Waity. Mm-hmm. One day. One if it is. One. One. Continue. Decide. 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 Haiti. Excellent. Tasty. Tasty. And okay, vamos a ir ahorita en grupos. I'm going to give you 5 minutes. I'm going to send these pictures. Estos tres cuadros se los envío. Quiero que practiquen la forma final. ¿Qué sonidos tenemos? Sí. Sonido de T, id. ¿Y cuál es el otro? El sonido de la D, d. Practice. Háganse correcciones si es posible en grupos. Recuerden, las hacemos para apoyarnos, no para desanimar a nuestros compañeros. Voy a andar también allá en los grupos, apoyándoles en la pronunciación. So, let me send this picture right now. Ok, ¿está claro lo que vamos a hacer? Is it clear? Yes. Yes. Yes, teacher. Okay. Grupo de 8 a 9. Aquí vamos. First picture. Second picture. And the last one. Okay. 5 minutes. You can go and practice. And make corrections as needed. Hagan correcciones como sean necesarias. Como sean necesarias.
Sí, no vayan a hacer sentir mal a sus compañeros, sino apoyémonos, ¿ok? Vamos. Here we go. Voy a hacer grupos un poco pequeños para que tengamos tiempo de practicar. Go, please. Right now. 5 minutes and then we come back. Okay, I'm still missing some of you guys. Si no se pueden unir a un grupo, quédense acá en esta sala, pero practiquemos. That is the purpose of this activity. For you to practice. Muy bien. Si no se pueden unir a un grupo. Quiero ver. Ahí veo a Luis nuevamente. Si no se puede unir a un grupo, puede practicar acá. Ok. Can practice here. Gracias, Tizio. Ok. Ajá, la cosa es que todos, los cuatro que estamos aquí en el grupo. Cinco somos. Cinco. Cuatro somos. Chala, Tizio. Podemos comenzar así todo. Hi. Si gusta, empiezo con el uso de la T. Work. Cook it. What is like stop. Eso me la pongo bien. Look. Drop. Okay. Para otro compañero tal vez. No sé si alguien puede compartir pantalla. Creo que es más fácil si vemos ahorita. Vemos qué letra estamos practicando o qué sonido final estamos practicando. So please, if one of you can share the screen. It will be really helpful. Traten de compartir alguien la pantalla, ¿ok? Sí. Okay. Walk. Kiss. Like. Así que pues. Stop. Look. Drop. Ok. Pasamos a la siguiente. Ajá. Vaya, ahí está. Ahora ya en presente y milagro en pasado. Ok. Play. Played. Show. Sí, así Close. Close. Open. Enjoyed. Loved. Tried. Rain. Learned. Client. Okay. Sería Alejandra Montería. Así es. Why me? Let me listen to you guys. ¿Por qué no comparte alguien la pantalla para que podamos ver la imagen? El problema que tengo, teacher, con mi computadora es mírame y no me toques, o sea, poco recurso. Yeah, right. Ajá. Okay, so let me listen to you. ¿Qué sonido están practicando? Estamos practicando D la... Estamos practicando... ED.
easy. Okay, let me help you. So I really need to listen. Okay, go ahead. Vamos. Okay. Thank you. Why? Okay. Tasty. Excellent. Amazing. Next. Siguiente. La compañera, ¿cómo se llama? Janet, viene en el transporte. Okay, so now you, David. Let me listen to you. Okay. I know you can do it. Perdón. Exacto. Es que siempre se pronuncia la como R, ¿no? Wait. Wait. Decide. Muy bien. Hate. Okay, listen. Hate. Excellent. Taste it. Excellent. Taste it. Ended, okay. Ended. Sí, creo que a los dos chicos les escuché solo este. Como que es Heidi, les escuchaba. El nombre es Heidi, no es Acuérdense que literal suena id. Sí, es que el problema, teacher, es la cuestión mental de ver la T. O sea, Y a uno que se fue la T. Ah, id, muy bien. A veces suena o es más fácil si yo memorizo el verbo, porque en presente me lo pronuncia muy bien, a excepción de hate, que se les olvida, pero wait, y solo agreguen el sonido final, como ir, como que estuvieran viendo eso. Decide. Muy bien. Taste. And ended. Y así memorizando. But that's all right. Okay, so volvamos ya a los grupos. Lo están haciendo bien. You're doing a great job. Okay. Thank you. Okay, time to come back. Here we go. Okay, let's wait for your classmates. Okay. Here we go. Escuché un grupo, unos como tres grupos solo pude escuchar. And sí, lo estamos haciendo. Lo que veo que está pasando, me lo están leyendo literal. Y no tendría que ser así. If I ask you, class, which is the easiest sound? The easiest final sound. ¿Cuál de los tres se les hace más fácil? ¿Será el T sound, D, or E? D. Porque ya pude identificar cuál se les hace fácil y cuál no les sale a la mayoría. ¿Ok? T. El sonido de la T es el que más fácil se les hace. Bueno, el que yo pude identificar.
Este. Y sí, si los es que se escucha muy bien. Este. No me lo están pronunciando. Y mucho menos este, el D, que no lleva ninguna vocal. Remember, cold, cold. Clean, cold. Cleaned. Over, overed. So how do I do it? Look what I have here. Este es el, creo que ya les mencioné, I have a PDF. Tengo un PDF que les voy a compartir. But let me look for it. Creo que lo cerré. Hay un PDF que ustedes necesitan practicar y que le va a ser muy útil. This one. Este es. This is the one that you really need to study, to practice, imprimirlo, estarlo viendo. Tenemos acá the first part, irregular verbs. Esta parte no la hemos hecho aún. Verbos irregulares, no nos hemos detenido. So, desde acá pueden practicar regular verbs. Y ahora sí, ya identifican sonidos. Este es uno de los sonidos, ir. Entonces puedo ya empezar a practicar. Miren, acá hay muchos ejemplos. Si no es que todos los verbos que llevan ir, ir sound. Tenemos los que llevan t sound. Los leen en su base forma. I'm sorry, en su base form. Ya saben cómo se pronuncia con el sonido final. Y tienen acá la traducción en español. Y aquí tenemos el grupo final, the sound. Ahí están los verbos que terminan con ese sonido. That's all right. Así que ya pueden empezar a practicar. Teacher, pero si yo no sé cómo pronunciar. If I don't know how to pronounce. ¿Qué herramienta puedo usar si no tengo a nadie quien me esté? Se puede usar Google. Uh-huh. El sonido de Google. Sí, podemos usar Google. Es más, les vamos a hacer una demostración ahorita de cómo el translator. Funciona el translator. Es muy útil. Yo incluso saben que muchas veces lo ocupo para pronunciación. Hay palabras nuevas que uno va aprendiendo y no está seguro de la pronunciación. And there is when we are going to use it. La forma más fácil de ocupar el traductor sería así. Esta búsqueda, how to pronounce, escribo, how to pronounce, cómo pronunciar, okay, how to pronounce, y pongamos este, el verbo watched, yo no sé cómo se pronuncia, se me olvidó cómo se pronuncia, y sí, vengo acá y veo la forma en que suena. Incluso, miren, hay una A que se hace un poco más largo, el sonido de A. Watch. Wash. Wash. Y hay una T por ahí. Ok, let's listen. No sé si se escucha. Watched. ¿Ya? ¿Se escucha? Watched. 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 ¿Lo puedo practicar más despacio? Watched. Washed. Okay. Watched. Miren los labios. Watched. E incluso watched. Puedo practicar. Ok, watch. Equivoquémonos y miren, me da la corrección. One more time. Watch. Miren qué dice acá. Oh, try to say watch instead of watch. Me va a corregir de una manera inmediata. Incluso me dice cuando lo hago correcto y cuando lo hago incorrecto. Y así ustedes pueden practicar. Busquemos otro verbo. No me acuerdo cómo se pronuncia este verbo. Yes. Ah, pero este es irregular. Slept. Deme un regular que hayamos practicado. Kiss, ahí está. Kiss, kiss, kiss. Kiss. Yes. Kissed. Kissed. ¿Ya ven? Se los memorizan al final. ¿Saben cómo pronunciar? Kissed. 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 Low. Kissed.
Kissed. Okay. And then you can press. Solo escriben how to pronounce, cómo pronunciar, y a la par ponen el verbo, la palabra, o creo que en oraciones, nunca lo he probado con oraciones, pero sí. De diferentes dispositivos lo he probado en ya. Incluso a mí me parece algo bastante innovador, porque en el caso de mi sobrina, que está en Londres, para mí, o sea, fue nuevo como maestro escuchar que las profesoras les dejan solo la cuestión fonética, o sea, es cuestión de pronunciación directa, o sea, para ellas. No hay planas, no hay nada de eso, sino que es de un solo pronunciar. Speaking practice. Sí, fíjense que antes se hacía simplemente a base de diccionario, porque el diccionario sí trae los sonidos. No tiene que aprender a leer fonética. Sonidos, exactamente. En mi caso así lo aprendí. Aprendí a leer la escritura fonética. Y solo es práctica, de tanto practicar y practicar, ya sé si es sonido de T, sonido de ID o D. Solo práctica, no recuerdo ni siquiera las reglas. ¿Sí? En el caso de nosotros era oclusivo, fricativo, o sea. Yes, los voice sounds, voiceless sounds, los bilingual, hay tantas cosas. La fonética es muy bonita, pero ustedes la van aprendiendo de una forma inductiva. No es necesario, si fuera bonito, si pudiéramos tener esa experiencia, una clase solo de pronunciación. It's amazing, es algo fabuloso aprender a pronunciar. Pero en el caso de los verbos, creo que las reglas no son tan difíciles. Okay. Quiero presentarles en la plataforma right now the same information para que vean que también ahí la pueden practicar. If you go, section number four, exercise 4.6. You're going to find the same information. So right here we go. Look, the same information. Les va a presentar hasta el mismo cuadro, las mismas reglas que tuvimos ya, voice and voice sounds. Aquí está el 4.6. But let me see, ¿cómo van con el knowledge check? ¿Terminamos ya esta parte? No, si quiere ilustrar. You have this one, 4.4. And you also have this one, 4.9. Y todavía nos queda, sí, tiempo prudencial para hacerlo. Vamos a ver, what do we have here? Tomen notas si es necesario. Aprovechemos que lo vamos a resolver en grupo. Look, what do you need to do? You are going to change the verbs in parentheses to the past to complete the story. You don't need to type a period. It is already placed. No necesitan poner un punto porque ya está ubicado. So on Friday night, what is the past form of the verb wait? Pero acá hay un detallito, déjenme ver algo. Ok, solo hay dos verbos en negativo, miren, no. ¿Qué es lo que vamos a ver mañana? Pero algunos ya lo manejan. But my girlfriend, necesitamos un auxiliar. Did. Si no me dice si es la forma completa o corta, pero vemos así, didn't call, didn't call. I just stay home and watch. What is the past form of watch? Watched. On Saturday, I visited. It says, he visited my friend Frank. Yes. We talked. Miren, talked. Termina con T, talked. And listened. Listened. Is that con D? Listened to music. In the evening, he invited some friends over and we cooked.
great meal. Negativo, negative, not work. Did. Plus not, didn't. Work. I not study. Otra vez el auxiliar. Did. Not. Times. I just walked to the mall and shopped. Miren, acá aplicamos la regla de escritura. Shopped. Ok, veamos cómo nos fue. And that's all right. Vale, lo vuelvo a mostrar por acá. Waited, didn't call, watched, visited, listened, cooked, didn't work, didn't study, and shopped. Shopped. That's all right. And that is the exercise. ¿Cuál es este? Veamos. 4.4. Creo que de la clase, de esta clase, me dos alumnos me escribieron con este ejercicio. Ok. Questions about this. Los escucho. Voy a enviarles el PDF en este momento. Questions. Okay. Creo que sería nuestra única clase de pronunciación de verbos irregular. No, regular verbs, I'm sorry. Regular verbs. Questions about this topic. ¿Cómo lo sienten? ¿Difícil? ¿Fácil? Only practice. No los quiero escuchar. Callados, así. Bueno, no se puede escuchar si están callados. Quiero que expresen si sienten miedo, si necesitan más práctica. Y salen pronunciación. Más práctica, teacher, en la pronunciación de los verbos pasados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un poco confuso porque digamos que tenemos que entender bien cuándo termina el verbo y cómo termina el verbo para ver dónde vamos a poner el final de la T y la D. Ok, vale. Por eso les digo, les motivo que la lista de verbos que recibieron en este momento, esa es la que ocupen. Es la que ocupen para leerlos. Por eso les digo, es solo un proceso. Es un proceso, son demasiados verbos que solo a base de práctica es como se aprende. No hay otra manera de que se metan en nuestra cabeza, que podamos comprender la pronunciación, sino practice and practice. Incluso si no se puede, si no se puede pronunciar bien, hay que frustrarse, porque incluso en Estados Unidos hay nativos de ahí que ni se les entiende todavía lo que están hablando. Exactly. O sea, don't worry, it's just practice. Estamos apenas en principiante 3. Pero llevamos buenas bases. Para hacer primer clase, escuché a varios y lo están haciendo muy bien. Right. Tome notas, imprima lo que yo le envíe. Dígame, Virginia. Ajá. One more class of pronunciation. Pronunciation. An extra class of pronunciation. Okay. One more class. Don't worry. Vamos a hacerla. An extra class of pronunciation. That's all right. And nos queda el último ejercicio. Teacher, ¿me puede ver un ejercicio? Yes, Andrea, tell me. Vamos a revisar el último de la plataforma. Cast tomorrow, mañana vamos ya. Oraciones completas, no solo verbos, no. Complete examples, sentences. 4.4 ya está. Y el 4.9 es the past verb. Lo mismo, vamos a ver el pasado. Past form of these verbs. Right now. Ejercicio 4, pero específicamente, ¿cuál del 4? ¿Será este? 4.9. Yes? Okay. Complete the conversation by using the correct form of the verbs in the past tense. Okay. No lo hemos visto todavía, pero complementémoslo. En este caso tenemos una pregunta, question form and negative form. Tanto la negativa y la interrogativa llevan un auxiliar. In this case, the auxiliary is going to be did. At the beginning, did you have a good summer? Did. Yes, I did.
I have. Como esta es una oración afirmativa, aquí sí, el verbo necesita ser conjugado. Mm-hmm. What is the past form of the verb have? Se le agrega nada más la D, nada más. Have, este es un verbo irregular, have. Oh. I go, este es otro verbo irregular. The simple past of go, ¿quién se lo sabe? Went. 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 I went to the beach a lot. Iba separado, a lot. Conversation number two, the same. Vamos a hacer lo mismo. Look what we have here. This is a question. Es una pregunta. Como ya tiene el auxiliar, nos pide usar el verbo en su forma correcta. Si tengo un auxiliar, el verbo no se conjuga. Go. Did you go anywhere last summer? No, no, I didn't. Como tengo un affirmative statement, es afirmativo. Aquí sí el verbo se conjuga en pasado. Tate. Miren acá, ¿qué será esto? Affirmative, negative, interrogative form. Es una forma afirmativa, entonces sí se conjuga el verbo. What is the past of get? Got. Got. There you have it. Conversation number three. Tengo un auxiliar did. Necesitaría un signo de interrogación aquí al final, pero no está por alguna razón. So, did you? Si tengo un auxiliar, el verbo se mantiene. Did you take any classes last summer? Yes, I did. Identifico, es un affirmative statement. Oración afirmativa, conjugo el verbo. What is the past of take? Hey. Took. 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 That's it. And the last one, conversation number four. What is this? This is a question. Tengo una pregunta. El verbo, como ya necesito, como ya tengo el auxiliar, se mantiene. Did you speak English last summer? No, no, I didn't. But I, no hay nada que esté negando, que sea interrogativo, es afirmativo. El pasado de read es read. Yeah. Solo cambia la pronunciación. And I watched English. Movies. Ok, vamos a enviar las respuestas. Here we go. Look. The first conversation, conversation number one, did, had, went. Conversation number two. Go, stayed, got. Conversation number three, take, and the last one, conversation number four, speak, read, watched. Y ahí está. ¿Ok? Entonces eran los que me pedían ayuda en el chat. Ya les resolvimos en la clase. Preguntas. Quedan todavía, ¿verdad?, en la plataforma. ¿Cuántos eran de esta sección? Let me see. Les quedaría uno. Uno extra, el 4.12, 4.12. Ah, but it's quite easy. Son preguntas. Para hacer una pregunta, agrego did al inicio y ahí está la respuesta. Ok, clase. Time is over. Comentarios extra. Me decían una clase extra de pronunciación. Ok, vamos a considerarlo para el jueves. ¿Qué más? What else? Nada más. Oh, están callados. No hay clase, ¿verdad? ¿Cuándo? Pronunciation with. Este viernes va a haber clases. No, this Friday we don't have class. Este viernes no hay clase. Solo de hasta el jueves llegamos. Como dice Silvio Rodríguez. Y nada más. De lunes a jueves.
Yes, it's from Monday to Thursday. Okay, so class, thank you. Let's stop here. It rains. Good night. Good night. Good night. Thank you, teacher. Bye-bye. Good night. 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 Pórtense bien. Si se portan mal, invito.